deprimimos. ¿Puedo ir al parque? No, Pepito. ¿Por qué no? Porque aún estás pequeño para andar solo. Espero que me obedezcas, Se los dije, es un muchacho desobediente. En cuanto se van los padres, luego se va derechito al parque. ¡Órale! Bonita bicicleta. ¿No te gustaría ponerle una sirena? Como los que tienen los ambulantes para correr el señor. Sí, yo tengo una. ¿A verla? Ven, vamos al coche. ¡Globos! ¡Ahí están sus globos de peso! ¡Globitos! ¡Globos! ¡Ahí están sus globos de peso! ¡Globitos! ¡Globo, Pepito! ¡Yo! ¡Capulina! 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 ¡Tú cállate! ¡Capulina! ¡Acá estoy! ¿Qué estás haciendo ahí? Pues que no me ves que estoy trabajando. ¡Mira! Ya llegó una paloma mensajera. ¿Qué decías? ¡Que vengas a ver esto! Ya regresó una de las palomas mensajeras. ¿Y tanto escándalo por eso? ¿Qué decías de la paloma? Que ya regresó una de las palomas mensajeras. A ver, Burundanga, a ver, qué dicha Burundanga. ¿Cómo le fue de aterrizaje? ¡Qué chistoso! Por un momento creí que estos tipos éramos nosotros. ¿Cuáles? Estos, un par de robachicos que se acaban de robar a un niño. Inocente criatura. ¿Y no nos agarraron? No, y según parece, ya llevan varios niños robados. Por eso yo ya no vuelvo a salir de noche solo.
Se roban a los niños, no a los bigardones como tú. ¿Pero te imaginas todo lo que harán mientras anden sueltos? Pues si andan sueltos, irán al baño. Tú no oigas eso. Quiero decir, mientras no los capturen. En fin. Vamos a ver qué dice la paloma. Pues no le he preguntado nada. Déjame ver. ¿Qué dice, Brundana? ¿Qué dice? A ver, no te hagas payaso. El mensaje lo tienen aquí en la patita. Te lo he dicho mil veces, mira. ¿A poco aquí traen la carta? Seguro. Con razón, la otra vez quise mandar una carta por correo y me costó un trabajo meter la paloma al buzón. Pero ¿cómo serás tonto? ¿No recuerdas que el otro día repartimos las palomas entre todos nuestros clientes? ¿Pero que no eran de regalo? ¡Seguro que no! Era para que los clientes hagan sus pedidos aquí a la granja. Escriben el pedido, se lo ponen aquí en la patita a la paloma se viene volando y se mete a su palomar. ¿Y si la paloma se va a otra granja? ¿Nos comen el mandado? Eso nunca. Las palomas mensajeras son los emisarios más fieles que existen en el mundo. ¿No piden propina? ¿No se quedan con el vuelto? ¿No se comen los recados? Caramba, si lo único malo es que pasen tantos apuros. A ver. Ahí están esos tipos que quieren hacer guisado de paloma. Menos mal que algunos tienen mala suerte. Y las palomas, buena puntería. Que si no... Debían de comer palomitas de maíz. Lo mejor es irse por tierra porque ahí no hay peligro. Uno que otro coyote flaco, pero tienen la ventaja que si les da hambre se pueden comer un gusanito. ¡Opa, gusanito! Hay un verso muy triste. Paloma que volabas al arbolote, vino el gavilán y comióte. Pero qué tortoditos estos. A ver si no viene la patrulla. Estate sosiego, Pedro, que nomás te dije que iba a traer el pan. Así me gusta. Derechito a su casa y entregar la carta. Y por eso es que una paloma mensajera jamás se equivoca la dirección, porque siempre regresa al palomar donde nació. ¿Entendiste? Bueno, nada más me faltó un detallito. ¿Qué detallito? Todo. No, digo, cuando llega la paloma y toca la puerta en la casa, ¿se le da propina? No digas tonterías y vamos a ver qué dice este pedido. A ver, presta. Salpico ranitas. Aquí dice te salpico ranitas. Te suplico remitas. Se hizo siete pecas de coraje. Se hizo siete pecas de coraje. Seis o siete pacas de forraje. Te suplico remitas. Se hizo siete pacas de forraje. Lo que quiere decir que tenemos que surtir inmediatamente este pedido. Dale. Vamos. Ah, caray. No creí que tuvieras tanta fuerza. Para que veas lo que es estar fuerte. ¡Ay! 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 ¡Ay!
¡Ay, mamacita, mi mano! ¡Ay, mamacita, mi mano! ¿Algo más? Sí, una paloma. ¿Una paloma? Una paloma. Al entregar esta mercancía, dejas otra paloma para que nos hagan el siguiente pedido. ¡Ah! Ahora sí, ya voy entendiendo. Pues ya era tiempo. La que sea o una de entrega inmediata. La que sea. La cookie. La que sea menos esa. La cookies no está lo suficientemente entrenada. Ándale, chiquita. Y era tiempo que empezaras a desquitar lo que te comes. Oye, después de todo, creo que tienes razón. Vamos a probarla. ¿Te la piensas comer? A probarla en un vuelo. Mira, mientras tú llevas esta mercancía, yo me voy a llevar a la cookies a un lugar que no esté ni muy lejos ni muy cerca. Y de ahí tiene que regresar al palomar. ¿Seguro? Seguro. ¿Y dónde te la piensas llevar? Al camino viejo. ¿Te acuerdas del casco de la hacienda abandonada? Sí. Ahí. Y me da miedo. Ándale. ¿Alguna novedad, jefe? Nada de importancia. Uno de los mocos hizo berrinche, pero este me lo puso quieto con un cinturonazo. Este es el nuevo, jefe. Nos costó trabajo traerlo porque la policía bloqueó todos los caminos. Tuvimos que esperar a que descuidaran la desviación del camino viejo para traerlo, pero aquí está. Pues ya era tiempo de que hubieran llegado. Hace 2 días que salió la noticia en los periódicos. Por cierto que ahora hicieron un retrato hablado y hay cierto parecido con ustedes dos. Eso no me gusta, jefe. No te estoy pidiendo tu opinión. Llévalo con los demás. ¿Cobraron el rescate del otro? Pues la mera verdad no, jefe. Nos dimos cuenta que la policía nos había puesto un 4 y pues no quisimos arriesgarle. Cada día se está haciendo más difícil cobrar un rescate, jefe. Sí, tenemos que buscar nuevas fórmulas. Lástima que no tengo los anteojos porque no veo nada. ¿Y por qué dice que son tipos de cuidado? Son robachicos. Ah, caray, pues ojalá los agarren. ¿Me presta el periódico por si acaso encuentro los anteojos echando un vistazo? Sí, ¿cómo no? Sí. Óigame, comandante, ¿por qué cree usted que andan por estos rumbos? Porque hemos bloqueado todas las carreteras y de esta zona no pueden salir. Ojalá no se agarren, y si no, veo, yo les... Thank you.
Hola, Capulina, menos mal que reconozco la voz, porque si no, no te hubiera conocido. ¿Recibiste mi pedidito? ¿Por qué cree que vine? Ahí le traje su pedido y otra paloma para el siguiente. Ah, esto es una paloma. Sí. Gracias, ¿eh? Cuidado, don Andrés. Gracias. ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! Lo encontramos espiando fuera de la hacienda. No me gustan los curiosos. ¿Qué querías averiguar? Bueno, ¿y a usted qué le importa? No le hagas al papelito del héroe que no te queda. No sabes ni con quién estás tratando, chiquitito. Que no sé quiénes son ustedes. Ustedes son los robachicos, mire. Ajá. Ah, con que un detective. ¡Enciérrenlo! Yo detective, no sé. Yo soy un pobre granjero. Permítame que explique. Si yo nada más viene pasando por aquí. Por las mieles del camino, mami, mami. Por las mieles del camino, mami. Por las mieles del camino, mami. Bueno, acuérdese. No deje de avisarnos si sabe algo, ¿eh? No. Pierda cuidado. ¡Pierda cuidado! Oiga, don Andrés. ¿Qué les tiene usted que avisar a esos? Se trata de un par de robachicos que no te has enterado. Ya ve, ¿por qué no quería venir solito? No te preocupes que nadie se va a fijar en ti habiendo otra cosa mejor. Mira que niño que viene por ahí, mira. ¿La conoces? ¡Claro que la conozco! ¿Quiere que se la presente? Sí, perfecto. Señorita, le voy a presentar a don Andrés. Don Andrés, le voy a presentar a su hija Rosita. Con estos anteojos, papá. Gracias, señorita, gracias. ¿Hace mucho que llegaste? No, hombre, hace 5 minutos. ¿Y Virita? Eso fue hacer otro pedido por allá. Charro, que ahora sí veo, no se me junte. Papá, te dije desde la semana pasada que ya tenía novio. ¿De manera que tú eres el novio de mi hija? ¡Ay, qué don Andrés! Bueno, mal merezco, pero con esto me conformo. Mira, hija, yo creo que a ti te hacen más falta los anteojos que a mí, por favor. Qué bueno que no te pareces a tu padre. Le tenemos que mandar una carta a mi amigo a como peluca. Lo malo es que... ¿Alguno de ustedes tiene una pluma? ¿Un lápiz? Yo tenía uno, pero no sé dónde lo puse. ¡Búscale! Toma. Apúrate. ¿Un papel? ¡Ay, yo no! ¡Abusado! ¿Quién le va a llevar la carta a tu amigo? La paloma. Ay, sí, ¿a poco en la bicicleta? La paloma es mensajera. Tengo hambre. Yo también. Pero habrá que conformarte con esto o esperar a que te haga de noche para bajar al pueblo por comida. Sí, pero ¿qué te parece si nos comemos el pichoncito? La palomita. Esa. Pues órale. Vamos. Sí.
¡Dame la paloma! Mire si puedo mantener a su hija, ¿eh? Todo es mío, todo es mío. Bueno, mío, lo que se dice mío, no. Ah, no. Bueno, mitad de viruta y mitad mío. Ah, la mitad de viruta es la más fea. Sí. Pues el lugar no está tan feo, ¿verdad? ¿Y cuántos animales tienen? Contándolo a usted, ¿eh? Digo, contándole a usted, la verdad, muchos animales. Tenemos una vaca, palomas, patos, gallinas, preciosidades, borregos, puercos, burros, como usted puede ver en el momento que usted quiera. Además, Capulín es colombófilo. Ah, pues no te puedes casar con él. Bueno, pero ya me vacunaron contra de eso, suegro. ¿Contra qué? Digo, ya me pusieron suero contra de eso. Colombófilos son los que se dedican a la cría de las palomas mensajeras. Claro, hija, ya lo sé. ¿Y cómo andan de cochino? Bueno, yo me baño cada sábado. No, que ¿cuántos cochinos tienes? ¿Y cuántos cochinos tenemos? Tienen tres, dos de ellos son lechones, ¿verdad? Sí, el otro tiene muy mala suerte, pobre papi. Ay, ¿y esto qué? Esto es... es mink. ¿Japonés? No, es de Totonaca. Pues la propiedad después de todo, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Y dígame, señor, ¿desde cuándo es de ustedes, eh? Bueno, hasta que lo acabemos de pagar. ¿Sin abonos? Papá, ahora todo el mundo compra a plazo. Pues mal hecho, no hay nada más asqueroso que los abonos. Y el estiércol, peor, ¿no? Pero tienen una camioneta. Que también la debemos. Entonces no tienen ninguna propiedad. ¿Cómo no? Tenemos dos bicicletas. ¿La deben? Sí. ¿Y esta pluma atómica qué? Que también la deben. Bueno, nada más debemos dos letras y ya. Ajá. Pues no tiene casa con ningún muerto de hambre. ¡Papá, te habías dicho que...! ¡Retiro lo dicho! ¡Ahora mismo lo regresa a la tienda! ¡Ahora no lo llevo! ¡Usted nos trajo y usted lo lleva! ¡Ah, que no, que busqué! Pues, ¡ah, sí, señor! ¡Papá! Capulín acaba de planear un negocio fabuloso, ¿verdad? ¡Uy! ¿Cuál? No creo que me contaste. Sí. ¡Ay! ¡Mentiras! ¡Puras mentiras! ¡Ahora no regresa a mi tienda o me llevo la camioneta! ¡No! ¡No, camínele! ¡No! ¡La lleva! ¡La lleva! ¡Oígame, joven! ¡Qué joven! ¿Qué te hace ese viejo? ¡Ay, sí! ¡Me la llevo! ¡Me llevo la camioneta! ¡Llévesela a ver si puede! ¡Llévesela a ver si puede! ¡No va a poder llevársela! ¡Mi camioneta! ¡Agárrenme ese anciano, qué ratero! ¡Eh! Ya llegaste, Cookies, qué bonito, ¿eh? Y traes el mensaje. Qué gusto le va a dar a Viruta cuando sepa que lo trajiste. Regrésenme mi camioneta. China. Oh, my God.
es jueves. Ay. Así me gustan los hombres, Mosca. Tú sí que eres un verdadero héroe. ¿Se lo oyen mucho los chicotazos? ¿Ma? Bueno, a propósito, ¿a ti por qué te dicen la mosca? Por prieto, chiquito y latoso. Además, es el más barato de todos. ¿El más barato? Sí. A mi papá le piden 20,000 pesos por mí. Ah, caray. ¿Cuánto irán a pedir por mí? Si tu familia tiene mucho dinero, pues van a pedir mucho. Mi papá tiene mucho dinero. Será cosa de 100,000 pesos o 150,000 pesos. Por mí van a pedir 20,000 millones. Ah, ¿a poco cobran por kilo? ¿Y por ti cuánto irán a pedir? Ni 5 centavos. Soy huérfano. Me agarraron por equivocación. Una señora me metió a su casa, me bañó, me peinó, me dio este trajecito. Me confundieron como un niño rico y monstruos que me pepena. Sígueme. Un día que le grita. A ti. Está bien ni hablar. Ahorita vengo, no me tardo. No se me vaya a decir. ¡Oh! Tienen dinero por uno, lo matan. Todo lo que le pasa por salir a dar una vuelta en bicicleta. Vale decir la verdad. ¿Qué clase de paloma era esa? Ya le dije que es una paloma común y corriente. ¿Qué, no se trataría de alguna palomita mensajera? Ya le dije que no. ¡Ay! ¡Eres detective! ¿Detective? ¡Yo soy granjero! ¿Qué pensabas hacer con la paloma? Pues comérmela. ¡No seas atrapado! La verdad. Mírenlo, sentadote. Llegó la paloma con el mensaje. Y qué forma de escribir, ¿eh? Parece que no fuiste a la escuela. No, no me pongas esa cara. Vengo a que me digas qué dice aquí porque no le entiendo ni jota. Permítame. Quieto. Oigan todo lo que dice. ¿Para qué?
que haya testigos. Me raparon. ¿Cuál me raparon? Si está creyendo, mira. Mira. Me raptaron, compa. Me raptaron, compa. Bueno, me raptaron. La 100. ¿La 100 qué? ¿La 100 qué? Ay, chiquito. Lavando nada. Correcto, no estás lavando nada. Pero la 100 qué. La hacienda abandonada. La hacienda abandonada. Ya lo sabré. Bueno, no hace falta. La hacienda abandonada es la guarina de los rabos chicos. La guarina de los rabos chicos. Roba chicos. La hacienda abandonada es la guarida de los roba chicos. No me hago ojitos. La hacienda abandonada es la guarida de los... No, si no me iba, nada más iba a tomar un poquito de fresco. No hagas bromitas pesadas, que desde hace rato tengo ganas de enfriarme un polizonte. Sí, ahorita le traigo uno calientito. ¿Alguien más sabe de este mensaje? No, señor. Digo, no. Yo nada más vine a regañar a Viruta por escribir tan feo. Jefe, ¿por qué no los eliminamos de una vez? Nos van a iluminar. Me estoy dando cuenta de un detalle muy curioso. ¡Volteate para acá! ¡Párate con tu dedo! ¡Ven acá! ¡Levántate! Sí, puede ser. No entiendo. Ni yo tampoco. Fíjate que estos hombres tienen un parecido contigo y con el picudo. Oye, es verdad, el flaco se parece a él, y yo me parezco al gordo. No, hombre, ¿qué más dieras, chiquito? ¡Cállese! Pues que no me ofenda. Cuídenmelos muy bien, porque mañana tienen un trabajito muy importante que hacer. Un momento, ¿qué clase de trabajito? Ya verá. Ya verán, yo si no firmo un contrato, no trabajo. ¡Cállese! ¿Y yo qué me voy a quejar? ¿Qué acaso me puedo quejar con el sindicato de granjeros? Ustedes no saben que yo soy el secretario de Cultura y... ganadería. ¡Llévenlo! ¡Enciérralo con los demás! ¡Conmigo! ¡Conmigo no puede! ¡Conmigo no puede! ¡Conmigo no puede! ¿Y se puede saber qué es lo que estás pensando, jefe? Ya verás. Ya verás. Yo no entiendo esto, papá. Está claro. Verás como dentro de un rato Viruta y Capulina vienen por el dinero del rescate. Viruta y Capulina no son los robachicos. Pues estos que están pintados aquí son ellos. Y te lo digo ahora que tengo los anteojos puestos. Puede haber gente parecida. Sean quienes sean los robachicos, se van a espantar si oyen voces. Recuerden que exigieron que no se diera aviso a la policía. ¿Y el niño? Lo van a entregar media hora después de haberse llevado el rescate. ¿Ya puso el dinero en el sitio convenido? Sí, en la tumba número 19. ¿En el hoyo 19? ¡Tumba! ¿Son o no son Viruta y Capulina? Pues se parecen. No hagan ruido. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? Mejor vámonos. ¡No, señor! Si no recogemos el dinero, los robachicos van a matar a Pepito. ¡Ándale! ¡Suéltame! Yo puedo solo. ¿Por qué no lo dejamos para el año entrante? Ya te dije que no y no tengas miedo. Los muertos no hacen nada. No más chutan. No es cierto. No es cierto.
El otro día mi abuelito vino al panteón y se murió. No te lo creo. De veras. Primero se murió y luego vino al panteón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué tienes tanto miedo? Ya te dije que los muertos no se aparecen. No, y mi abuelito se me apareció. ¿Cuándo? Pues antes de que se muriera. Pero desde entonces asustaba. ¿Por qué? Porque se parecía a ti. ¿Nos van a matar? No, no creo que vayan a disparar porque pueden herir al niño. Pero de todas maneras los robachicos van a matar a la criatura. ¿Tú crees? ¿Eh? Quiero, pero no lo voy a permitir de ningún modo porque antes los mato. Espera, ¿y si son Viruta y Capulina? Y yo los doy chicharrón de cualquier... ¡Cácaro! Pues les voy a decir que les tendieron una trampa. Rosita, espérate. Mis anteojos, Rosita. Mis anteojos. ¿Qué pasa? Me pareció oír voces al otro extremo del cementerio. ¡Ay, mamacita! Ya se están levantando los muertos, ¿ya ves? No te fijes. Lo que pasa es que estamos nerviosos y así nunca vamos a encontrar el dinero. Mejor tú sigue buscando por ahí mientras yo voy buscando por allá. No, oye, pero... apuntándole con la pistola. Y le repito, ¿dónde está Capulina? Yo los vi levantando el dinero. Llámeme como las viejas, háblame como los hombres. Tenías razón, papá. Piruti y Capulina son los robachicos. Ay, de tu hija te lo dije mil veces, quieto. ¿Quién iba a decirlo? ¡Ay! ¡Qué desdichada soy! ¡Ay! Thank you.
hija. Nada, papá. Es que lloré muy fuerte. Pues no me pareció tu voz, ¿eh? Es que me puse ronca. Pues haz gárgaras. Sí, papá. ¡Qué nieto! ¡Nieto! Lo sé todo, lo sé todo. ¿Todo, todo, 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 todo? Sí. A ver, ¿quién fue el papá de Maximiliano? Ya sé quiénes son los robachicos. Pero óyeme lo que voy a decirte. Aparte que no volveré a verlos nunca más en mi vida, te aconsejo que devuelvan a ese niño sano y salvo. Oye, ¡cállate! Pero... no quiero que maten a Viruta. Aunque bien se lo merece. Pero, bueno, yo... ¡Silencio! Pero si algo le sucede a ese niño, seré la primera en alegrarme cuando les hagan pagar por ese crimen. ¿Ya terminaste? Sí. Nosotros no somos los robachicos. ¿No? No. Lo que pasa que los robachicos nos obligaron a Viruta y a mí a venir por el dinero porque nos parecemos a dos de ellos. Capulina, ¿me estás diciendo la verdad? Pues claro, ¿cuánto he dicho yo mentiras? Entonces, ¿esos dos se parecen a ustedes? Pues sí. Pero bien que me ofendiste, ¿verdad? Perdóname, Capulina. Quítate, 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 quítate. Por favor. Sáquese, 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 sáquese. Bueno, te perdono con una condición. ¿Qué decir? ¡Rosita! ¿Te rinde o lo rindo? Usted no sabe quién soy yo, ¿eh? ¿Te rinde? ¿Eh? ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Chico. No hay tiempo que perder. ¿Y qué hago con esto? ¡Déjelo! ¡Que salvarse! ¡Están equivocados! ¡Ellos no son los robachicos! ¡Viruta y Capulina no son los robachicos! ¡Ah! ¿Ven ustedes? ¡Qué lástima que no podamos volver a utilizar ese par de tontos! ¿Por qué no? Porque no podemos entregar al niño como prometimos, porque este diría que Viruta y Capulina no son los robachicos. Y si no entregamos al niño, la gente va a dudar de nuestra palabra. Y entonces no dejarán el dinero con tanta confianza. ¿Entonces? Pues que tenemos que escapar antes del amanecer y ver si podemos repetir nuestro trabajo en otro lado. Pues ya está amaneciendo. Lástima, porque Viruta y Capulina merecían dormir un poquito más, ¿no? Despierta, te estoy diciendo, ¿eh?
ahí un momentito. Ve a ver si ya puso la marrana. No te hagas payaso, que no estamos en la granja. Fíjate bien. Se acaba de ir el sargento, el tipo ese que nos está vigilando. De modo que tenemos una hora para tratar de escapar. ¡Qué bueno! ¡Pagina! Le estuve tomando el tiempo. Cada hora viene y nos echa un ojo. A la segunda vuelta se va a quedar ciego. No te hagas payaso. Despierta. Cada hora viene a vigilarnos y luego se va. ¡Apúrate! ¿Qué despierta a los niños? Seguro. Pero sin hacer ruido. ¡Quedito! ¡Abusados que nos vamos a escapar! ¿Y por dónde nos vamos a escapar? Por aquella ventana. ¡Órale, para arriba, muchachos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! Thank you.
estabas haciendo? Le traje un banco para que se sentara. ¿Qué estabas haciendo? Nada, mi sargento. No soy sargento. Está bien, sargento, pero nos trata como si estuviéramos en un cuartel. ¡Yo no soy sargento! Está bien, mi sargento, no le vuelvo a decir. ¡No me digas sargento! ¡No le dices sargento, mi sargento! Un momento, señores, si es tan amable. No le hagas caso. No lo hizo con intención de ofenderme. Pues que no me digas sargento. Está bien, mi sargento. Ya, hombre, no molestes. ¿A quién? ¡Al sargento! ¿Ya ves por decirle sargento? Si se siguen portando mal, os meto al calabozo. Está bien, mi sargento. Digo, mi señor.
¿Quiénes son ustedes? Nos acabamos de escapar. ¿Son ustedes de los niños que se robaron? Sí. ¿Hay otros niños robados? No, ya no. ¿De dónde se escaparon? De aquí delantito. ¿Quieren ir? Sí. Da parte a la jefatura para que avisen a los papás. Mi comandante, son los niños robados. Díganle que mande refuerzos para dar una batida a todo el lugar. Muy bien, mi comandante. Oímos que dijeran sus nombres. ¿Para qué quieren saber sus nombres si de todas maneras les van a dar chicharrón? Porque dicen que son unos amigos míos, pero yo no les creo. Uno es gordo y el otro es flaco. Así son los que nos robaron. Thank you.
¡La policía! ¡Vámonos! ¡Alto! Traten de recordar. Alguna vez deben haber oído el nombre de los robachicos. No, palabra. Pero, ¿tampoco recuerdan si alguno de ellos se llama Viruta o Capulina? No, Viruta y Capulina son nuestros amigos. Ellos nos ayudaron a escapar. ¡Papá! Yo tenía razón. ¿Tengo oír lo que dicen los niños? Sí, que son dos tipos que se parecen a Viruta y Capulina. ¿En dónde puede haber otro par que se parezca a eso? Seguro que nos vienen siguiendo. Pícale a todo lo que den. ¡No da más! Apúrate, que tenemos que alcanzar a los bandidos. Y que no nos alcance la policía, seguro. ¿Y los niños dónde están? ¿Quién sabe? Ojalá que hayan podido escapar. ¡Pícale! ¡A la policía! No los pierdas de vista. ¿Quién está manejando? No sé, déjame ver. ¡Es Capulina! ¡Pero qué! ¡Que frenes!
¿Tú? ¿Cómo es tonto? Déjame manejar. Ahí está, maneja. ¡Ay! Muy cerca. Nos vienen alcanzando, nos vienen alcanzando. ¡Papá! ¡Hijo! 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 ¡Hij
Muy bien. ¿Ya ves cómo tenía razón? Esos dos son los robachicos. Piruta y Capulina fueron los que los atraparon. No, no, si yo nunca he desconfiado de esos jovencitos. ¿Y Piruta? ¿Y Capulina? ¿A dónde están? ¿Ya? Por fin los atrapamos a todos. Papá, ahora no podrás oponerte a que me case. Efectivamente, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Don Andrés, tengo el honor de pedirle la mano de su hija. Oh, por fin, Viruta. Creí que nunca te ibas a atrever. ¿Qué dices, papá? Acepto, porque a mí no me gustan los gordos. A mí tampoco me gusta su hija. Además, soy muy joven para casarme. Y tengo un hijo. Thank you.